Hola amigos y amigas jardineros y jardineras, soy Álvaro Ruiz Moreno de Viveroterapia y hoy les voy a comentar cómo hacer personal al jardín. Con estos tips para hacer personal tu jardín, les hago entrega del número 6 de esta pequeña guía de jardinería que comparto con ustedes. Para lograr personalizar tu jardín, es muy importante tener en cuenta que debe ser un espejo de tu personalidad. Tu jardín dirá mucho sobre vos. Por eso te daré unos consejos para que vos mismo puedas construirlos poco a poco. Lo principal, sin importar el tamaño de tu patio o jardín, es que tenga sus propios rincones mágicos. Maderas, bancos, piedras, espejos, adornos, serán los materiales valiosos que tendrás que utilizar creativamente para crear estos rincones. Deberás tener presente el sol a la hora de elegir las plantas que utilizarás, pues hay plantas aptas para sombra y otras para pleno sol, por ejemplo. Asesórate bien antes de colocarlas, es importante. Un buen consejo será que pienses tu jardín como la suma de pequeños rincones, que luego deberán ser armoniosos entre ellos. Así, por ejemplo, un banco o un juego de jardín rodeado de arbustos y florales puede ser un pequeño espacio de uso intensivo. Un conjunto de macetas de distintos tamaños en un ángulo del patio podría transformar un ángulo de pared en un lugar cubierto de flores, dando un toque de color. Otro lugar, pegado a una pared donde reina el sol, podría ser un sitio adecuado para un conjunto de plantas aromáticas y su combinación nos asegura perfumes y aromas que disfrutaremos todo el año. Muy importante será crear un espacio de sombra. Puede ser con un árbol o con un techo de cañas, por ejemplo. En el lugar donde se disfrute la sombra, podrás colocar una mesa grande o pequeña que invitará a la reunión familiar. También te aconsejo incorporar bebederos o comederos para pájaros o pequeñas esculturas con adornos, porque estos detalles son los que hacen la diferencia y son primordiales para construir los rincones de tu jardín. Finalmente, no olvides que las paredes son parte importante del espacio y también tienen que ser tratadas. Puedes construir con tu propio jardín vertical, por ejemplo, con macetas colgantes, con rejas o apliques o cualquier accesorio que te permita subir el verde de las plantas y los colores de las flores a la pared. Hasta pronto, queridos amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de esta guía de jardinería básica coleccionable. Espero que me des tu like en mi canal de YouTube, Viveroterapia, y que invites y compartas con todos tus amigos y amigas que, como nosotros, aman las plantas. Hasta pronto.